este es uno de los ejes fundamentales que ha priorizado el gobierno ya en los últimos 2 años que tenemos para finalizar el mismo a través de Devida, porque no solamente es la alternancia de los cultivos, sino también la pertenencia, títulos de propiedad. Alrededor de 12.000 familias solo en este año, que deben multiplicarse alrededor de 17.000 en el 2015, serán dueños de sus predios rústicos, con títulos de propiedad inscritos en los registros públicos. Eso les va a traer una mejor calidad de vida porque van a poder pedir un crédito, el banco va a ver que tienen un respaldo de una propiedad, poner un pequeño emprendimiento o lo que fuere y surgir. La igualdad de oportunidades se debe dar en todos los sentidos, los programas sociales, el empleo formal, la titulación de tierras, pero también invertir en el medio ambiente, que es la reforestación, por la cual también este gobierno se está fajando. Después de Mazán, ¿qué localidad continúa con el tema de titulación? La titulación es en realidad una política a nivel nacional, pero hemos dicho que en el año 2015, con un presupuesto que se está duplicando a casi 14 millones de nuevos soles, esa titulación debe seguir favoreciendo a los pueblos de la Amazonía. ¿Qué sigue, Alberto, para bueno, sí, los este año de la tenemos una titulación en Pucallpa, luego tenemos una titulación en Tingo María, y el próximo año vamos a tener un proceso agresivo porque la Presidenta del Consejo de Ministros ha dispuesto que se duplique el presupuesto para llegar a más poblaciones con cultivos alternativos y con titulación de renta. A Caballo Cocha vamos a llegar con un proyecto especial del gobierno. De Vía se está instalando en Iquito y en Caballo Cocha y se va a imponer el orden paralelamente en esa ciudad. Ministra, también habló sobre el tema de reforestación. ¿Tiene conocimiento sobre el tema de la deforestación que hubo en Tamichaco para la sembra de Sí, nuestra prioridad en general es poder rehabilitar aquellos terrenos que han quedado inhabilitados por el cultivo ilegal de la hoja de coca, sobre todo en Huánuco, en San Martín y Ucayali. Ahí nos vamos a enfocar con un presupuesto de más de 15 millones de nuevos soles, de manera que el poblador de esas zonas, en general de aquellos lugares donde vamos a intervenir con Devida, sientan que pueden volver a sembrar otros cultivos y hacer de esa actividad la principal herramienta de desarrollo económico en sus lugares. En todo caso, para combatir el tema de la deforestación, habló sobre el pulmón del mundo, sobre la Amazonía, hay un grado de deforestación en Tamichaco sobre el cultivo de palma aceitera y cacao. Ese es un trabajo intersectorial que estamos haciendo desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Devida nos va a ayudar a rehabilitar las tierras. El Ministerio de Agricultura tiene que entrar fuerte también, no solo con una supervisión efectiva, sino también con sus técnicos e ingenieros agrónomos para poder hacer ahí proyectos de inversión pública, y el Ministerio del Interior para hacer la persecución de estas grandes mafias que se encargan de la deforestación de nuestros pueblos amazónicos para llevar la madera fuera del país de forma ilegal. Es una labor en conjunto que estamos haciendo, y el Poder Judicial tendrá que hacer su parte. Si acá ya tenemos individualizados a los actores de estos delitos, pues que afronten la acción de la justicia. ¿Se está sintiendo la presencia del Estado en las zonas alejadas? Eso se ha quedado evidenciado en la ley de presupuesto que ha priorizado la atención de programas sociales. Sí, el presidente Humala entiende que el desarrollo debe venir de una manera homogénea a todo el Perú, y muchos de los pueblos de la Amazonía, ya que estamos acá en Loreto, y muchos pueblos de frontera se vieron excluidos de este proceso de integración. Nosotros queremos reducir la brecha de desigualdad, la brecha de infraestructura, porque no podemos llevar calidad de servicio si no invertimos en más hospitales, en más postas médicas, en mejores escuelas, en mejores lugares que nos ayudan a combatir la inseguridad ciudadana a través del Ministerio del Interior. Este presupuesto del gobierno del presidente Humala se enfoca a eso, en esos cuatro grandes ejes de desarrollo, pero con una inversión acentuada a favor de los pueblos de la Amazonía y de las zonas de frontera del país. Tímidos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están sus padres? Hola, feliz aniversario. Bienvenidos
Venga, fuerte la palma, señores, para la ministra Ana Jara, que está... de creación política, y qué mejor manera de celebrarlo el día de hoy entregando estos 1.200 títulos. Alberto Tabla, gerente del gobierno regional. Mucho para hacer en la región, 5 años más esperamos en coordinación con el presidente, apenas reciba la autógrafa. Nelia, recibe esto en nombre de este gobierno, de tus autoridades regionales y municipales, y que sea de bendición para ti. ¡Muéstralo! ¡Aplausos! Sónica Más, que hoy tiene su título de propiedad. De parte del presidente Ollanta Humala, la primera ministra del gobierno regional, tengo presente este documento. Y felicitaciones. ¡Que muestra el título! ¡Que muestra el título! Masá, y en su aniversario, que sea de bendición para toda la familia. Ya tienes bien delimitado las fronteras de tu pedo. Julio, te entrego este título en nombre de la nación. ¡Muéstrale! ¡Julio! ¡Julio, tu título! ¡El título, el título, el título! ¡Julio, tu título! ¡El título! ¡Eso, gracias! ¡Álzalo! La acreditación de este gobierno, de que ustedes ya son dueños de las tierras que poseen desde épocas ancestrales. ¡Felicitaciones, Claudio! ¡Claudio! ¡Muestra tu título, por favor! ¡Muestra tu título, Claudio! ¡Segunda página! ¡Eso, Claudio! ¡Gracias! ¡Ministra! ¡Por aquí, ministra! ...cultivos, el Estado, el gobierno del presidente Ollanta Humala, a través de... Y esto que hoy hace de vida, como política de inclusión social de este gobierno, a través de esta herramienta de la propiedad, pertenencia, es mío, y acá lo dice, lo hace un gobierno que se ha comprado el pleito por la Amazonía peruana, porque vamos a seguir con la Marina de Guerra del Perú y los programas sociales y los demás sectores públicos, incluidos los de la región Loreto y los de la provincia de Maynas y los del distrito de Masán, llevando los servicios por los ríos de la Amazonía. Y en el 2015 nos vamos hasta Puno, porque estamos construyendo embarcaciones que van a navegar por el río Titicaca, y entonces llevarle a la gente que vive en zona de frontera colindante con Bolivia también calidad de servicio, desarrollo social, igualdad de oportunidades, para que sean tratados como gente que vive también en capitales de departamento, porque en el Perú no puede haber distinción entre personas. En un gobierno democrático como en el del presidente Ollanta Humala, todos los peruanos somos iguales ante la ley. ¡Feliz aniversario, Masán! Dios los bendiga. Espero volver por quinta vez. Dios mediante.